burlas, acoso, golpes, humillación total. Los casos de bullying siguen incrementándose en nuestro país, solo que esta vez los alumnos no son las únicas víctimas. Hoy en día los profesores también se han convertido en el blanco perfecto de desadaptados adolescentes que creen que al colegio se va para generar temor. Hace unos días vimos cómo una profesora tacneña era maltratada psicológicamente por un grupo de estudiantes que la acosaban con preguntas obscenas y algunos tocamientos indebidos. ¿Usted dice si usted ha visto porno? Aparte, profesora, ¿usted quiere ser ginecóloga? Pero si usted creía haberlo visto todo, sorpréndase con estas imágenes. El hecho ocurrió hace un par de semanas dentro de las instalaciones del colegio San Miguel de la Salle, ubicado en la cuadra 37 del Jirón Arnaldo Márquez, en el distrito de San Martín de Porres. Observe muy bien lo que pasa. Nada es ficción. Esta alumna que se ubica frente a la pizarra se juega de manitos con el docente. Incluso se atreve a regalarle una cachetada. Y el profesor no hizo nada. Este profesor, en ese caso, no está entendiendo que debe mantener una figura de autoridad. Puede jugar una broma, puede contar un chiste, puede hablar con tranquilidad con los alumnos, pero no se puede intercambiar pues este manazos. Ahí hay algo que no está bien planteado en el caso. Minutos más tarde, la víctima sería otro docente. La misma alumna seguiría paso a paso con su mejor clase, el juego de manos, solo que esta vez se encuentra rodeada de algunos compañeros que inyectan esa motivación para meterle 1, 2, 3, 4, 5 golpes al indefenso profesor, que ante la falta de autoridad tampoco pudo hacer nada. Y lo más vergonzoso vendría en esta parte del video. El maestro brindaba la clase con supuesta normalidad, hasta que un osado alumno del colegio San Miguel de la Salle decide acercarse a él. ¿Le preguntará algo sobre la clase? Pues no, sencillamente le jalan la nariz, solo que esta vez parece que el profesor se hará respetar. ¿Cómo? También respondiéndole a golpes. Llegamos hasta las instalaciones del Colegio San Miguel de la Salle en San Martín de Porres y observamos que pese a estar en hora de clases, los alumnos estaban en la calle. Este plantel parece ser tierra de nadie. Ya veamos abajo y no nos quieren atender. Mejor baje y conversamos, ¿no? Gracias. Minutos después, nos avisaron que conversarían con nosotros, aunque nunca se cumplió lo pactado. Es más, desde lo alto, los alumnos nos vigilaban para ver si seguíamos presentes. Si un profesor ya perdió autoridad con los alumnos, no puede seguir tratando con ellos. Ya está en una situación en que se ha invertido su situación, ya no es una figura de autoridad, es un hazmerreír, un monigote, un pelele para todos los alumnos. La delincuencia de las calles se ha trasladado a los salones de estudio y la falta de autoridad de algunos docentes pone en evidencia el descontrol que reina en las aulas.